Que luego de que se especuló que Anna Lajewska podría estar esperando a su tercer hijo, la actriz compartió si esto es verdad o no. Luego de que algunos medios aseguraron Anna Lajewska estaba embarazada, fue la actriz quien durante el estreno de la puesta en escena que protagoniza Hugo, Paco y José Luis, desmintió dichas publicaciones. ¡Ah, ya sé! ¡Qué simpáticos, de veras! No tengo idea, no sé por qué se les ocurrió que yo estaba embarazada, no sé si me vieron muy pálida o sin maquillaje, o con panza, no sé. Ustedes díganme. Yo tomar de repente ese tipo de notas. Ay, sí, a mí, sí, no sé por qué inventaron ese chisme. Hubiera preferido que me inventaran una película con Leonardo DiCaprio, alguna cosa así. Eso estaría mucho más cool. Pero, ¿estaría dispuesta a convertirse en madre nuevamente? Es la actriz quien nos responde. No. No te estoy diciendo que tengo ya una edad considerable. No, la verdad es que sí quiero dedicarle el tiempo suficiente a mis hijos. Uno. Dos, quiero también dedicarle tiempo a mi esposo y a mi carrera. Entonces necesito pues balancear todo esto, tener muchos hijos, pues no te da la vida para... Yo sí quiero hacer las cosas como bien. Y hablando del paso del tiempo, Lajewska reveló si en algún momento le ha pesado el tema de la edad en lo personal. Bueno, claro que tenemos la sociedad en general tiene este prejuicio de la edad, del envejecer, del mantenerte lo más joven posible a pesar de tu edad. Pues mira, es una cuestión natural, tengo que aceptar que pues sí, ya no soy una chavita, que tengo 40 años, eso no significa que sea ni vieja ni me falte mucho menos cosas por hacer, creo que al contrario, empiezan muchas cosas extraordinarias a los 40, el cuarto piso es genial. Y creo que todo está en cómo lo tomas. Yo lo tomo con una actitud de bienvenido los años, la experiencia y la vida. Y enhorabuena. Pues que no. ¿Por qué habrá salido? Que andaba inflamada. No sé. Pues que es que como también hace... ¿Qué fue que aquí lo sacamos? Hace como 15 días, ¿no? Que la atacaban porque salía sin maquillaje y decían que se veía, que parecía... que tenía un problema de anorexia o algo porque estaba muy pálida y dijo, es demasiado blanca esta muchacha, ¿no? Sí. Por eso hasta lo tomó bien, lo tomó a broma, dijo, ay, no, invéntenme otras cosas, que si una película con Leonardo DiCaprio o a lo mejor es que me vieron pálida o ¿cómo dijo? Inflamada. Pero bueno, y también tiene razón, por la edad, pues no. Pero ahora, ¿cómo? Por la edad, que no entiendo. Por la edad no podría estar embarazada ya ahorita. Ya está muy viejito. Bueno, o sea, sí podría, no, tiene ¿sí? 41, pero ya tiene una dice bebé. Que ya tiene bebé y que ya no sería tan sencillo. No, según yo. Señoras de 50 no. Que tuvieron bebé. Sí, puede pasar, exacto, es factible. O sea, pero según, no es tan fácil, o sea. Según yo, que mira que tengo familia de doctores. Mira que yo me embarazo. No, tengo familia de doctores. Cuando una mujer se embaraza a los 40 años, ahora por el nivel de vida, por los complementos, por todo, es factible que a los 40 sea tu primer embarazo. Después de los 40, se complica si es tu primer embarazo. Si ya tuviste hijos antes, a los 40, perfecto, puedes tener 2, 3, 4, 5. ¿Ya escuchaste a la Lajewska? O sea, y familia de doctores ginecólogos, ¿eh? Entonces... Maite Perroni tiene 40, no, su primer sí bebé puede. Y sí yo se no puede. Estoy diciendo que no se pueda, pero no. Ella dijo ajá. Miren, yo que ya por ¿cómo la edad... no me voy a meter en esta bronca? Continúen peleando. Ella está replicando lo de que Ana. Se desoyen, exacto, replicando. Que se desoyen, continúen. No, hermano, porque entre rubios nos entendemos, exacto. Chócalas. Podemos. Órale, y vamos a cambiar. No, y también con Ana Lajewska, rubia.